Y llegó el martes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Acá estamos nuevamente en el Magazine de Eva, como todos los martes, de 15 a 16 horas. Y después lo subimos, tuvimos mucha repercusión en las redes porque lo mandamos a lugares específicos donde sabemos que va a hacerle sentido a la gente. Nosotros creemos que primero, esto es nuevo para mucha gente. Para la juventud, el streaming es algo que está durante toda la vida. Parece que ellos ya vienen con esto, los que son, los que nacieron con la tecnología. Para nosotras es importante entender que hay un montón de gente que se está quedando atrás y por eso entendemos que hay que ocupar estos espacios que los chicos dicen, no, la verdad que no queremos la gente grande en el streaming, pero bueno, para nosotras es importante que la gente comprenda que el mundo es para todos y que todos deberían aprovechar las oportunidades. Así que mi nombre es María Eva González y vamos a estar durante una hora compartiendo juntos y hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial y también, ¿no? Cuando la invité me dice, pero ¿y yo qué voy a hacer ahí en streaming? Bueno, ya tenemos en el piso a Ani Rubinat. Hola, Ani, ¿cómo estás? Hola Eva, un placer y bueno, acá una nueva experiencia. Bueno, es muy lindo esto de hablar con la gente para que comprenda qué es la mujer en la construcción, cómo se construye el espacio de la mujer en la construcción. Y vos tenés muchos años, ¿querés contarnos un poquito cómo está tu empresa, cómo empezaste con la empresa o cómo empezó todo el proyecto de Rubinat? Mira, bueno, muchas gracias por empezar. La verdad que empezó hace 35 años y yo siempre cito a Séneca, que dijo que la suerte es la combinación de estar preparada y la oportunidad. Y fue así, porque la verdad, a través de unos contactos que teníamos, nos pidieron traducir unos planos que venían en inglés desde Estocolmo, Suecia, y la verdad que eso abrió las puertas porque a partir de ahí después colaboramos, era de la línea aérea SAS, de bandera sueca, danesa y noruega, y a partir de ahí digamos, después colaboramos con el desarrollo de los espacios de recepción de todos sus clientes que viajaban por el mundo y fue tan exitoso que nos siguieron convocando empresas suecas en especial y ahora son 35 años que estamos en el mercado. Y vos decís 35 años, ¿no? ¿Y cómo es esto de ser, eras la única mujer en la compañía o había más mujeres? En realidad yo fui conformando un equipo, inicialmente tenía mis hijos más chicos, es una realidad esa, así que éramos distintas arquitectas y arquitectos, siempre fue la voluntad. Igualitario. Ahora cuesta bastante más, ¿eh? Siempre somos más arquitectas que arquitectos, pero es porque se va dando espontáneamente, pero buscamos que sea sumamente lo más igualitario posible. Así que en ese sentido, me decías, la pregunta era ¿Cómo empezaron si eran la misma cantidad de bueno, mujeres? no, fuimos creciendo y aparte creciendo y cada vez nos convocaban para más pisos y para más empresas que aparecieron. Tuve la oportunidad de instalar por primera vez a General Motors, que acá es conocida con su marca Chevrolet. En el año 94, arrancamos en el 89 con lo primero que comenté, y eso también dio toda una manera de trabajar. Me hicieron dar cuenta, amigas, muchos años después que había realizado las primeras oficinas open office, open concept, open space, como se le dice, súper abiertas, y realmente era un cambio cultural de altísimo impacto, pero altísimo.
Venían los gerentes y me decían, ¿cómo hablo este tema delicado con los de la concesionaria y demás? Pues, bueno, la verdad que fuimos descubriendo nuevas formas de trabajar y muy apasionante en ese sentido. Vos ahí hablaste de algo que para mí es re importante y se trata de, ahora no tanto, me decís, ahora no tantas mujeres hay. No, no, al contrario. No tantos hombres, somos muchas más Me mujeres. asusté, digo, No, no, al contrario. Sí, al contrario, somos muchas más, más mujeres, no saqué la proporción. También se dio la circunstancia de que varios arquitectos del equipo están en las obras, Ah, qué bueno. pero hemos tenido directoras de obra y seguimos teniendo directoras de obra espectaculares también, ¿eh? No, al contrario, cuesta equilibrarlo, se fue dando espontáneamente, en Bueno, vos realidad. sabés que eso te iba a preguntar. Nosotros siempre que hablamos de mujeres en la construcción, nos pasó ahora cuando hablamos con la gente de Holcim, hablamos de mujeres en obra. ¿No? O sea, a mí lo que me preocupa es el tema de por qué eligen menos a las mujeres o es que las mujeres van menos a las obras o eso está creciendo. ¿Cómo se está dando la participación de las mujeres en las obras? A ver, en la práctica nosotros no hemos verificado tener mujeres en obra. También quiero aclarar que nuestra empresa nació con una especialidad que era desarrollar el interiorismo de todas las oficinas, tanto de empresas multinacionales como nacionales, con lo cual sí convocaba gente para desarrollar los trabajos. Pero y tenían un volumen impresionante de efectos colaterales en cuanto, no sé, en el año 2009 me di cuenta que estaba dando trabajo entre trabajo directo e indirecto a 300 personas y ahí me emocionó, me reimpactó todo digamos, lo que uno logra hacer a través de los distintos procesos y trayectorias que vamos desarrollando. La verdad, no tenemos mujeres en las obras. Generalmente se encuentran cuando uno contrata las empresas de limpieza, eso sí ya es más habitual, pero no es algo que considere, digamos, creo que vale la pena el punto, muchísimo, el aspecto. Y conozco gente que tiene habilidades. No sé, tengo una hermana arquitecta viviendo en Copenhague y ella hace todo. Cuando tenía que colocar azulejos, llegó a colocar azulejos. Así que. Bueno, viste, eso es como que se ve más ahora. La gente empieza a descubrir habilidades a través de esto de animarse, ¿no? Porque mucha gente, vos decís, ¿y cómo se animó? Y porque alguna vez lo tuvo que hacer, principalmente las mamás, cuando se quedan con los chiquitos solas, ¿no? Empiezan a hacer cosas que no sabían que las podían hacer y porque por ahí no le pudieron pagar a alguien y se animaron y empezaron y después dijeron, voy a tomar un curso. ¿Cómo ves ahora vos esto de tomar cursos online para la construcción que cada vez hay más en todas las redes? Yo lo veo re positivo en ese sentido, es más personal propio del equipo, toman cursos o se complementan con temas que les interesa. Hoy particularmente puedo mencionar que estamos a través de uno de los socios trabajando muchísimo en energías renovables como una como un hito de alguna manera para mejorar la calidad de la sustentabilidad que ya venimos desarrollando de años tras años. Nosotros somos precursores también en el desarrollo de la industria sustentable en los espacios de trabajo, ¿no? En todo momento. Tanto que ya el diseño es automáticamente sustentable siempre. Así que. Hablaste de un tema re importante que es el tema de los ODS, ¿no? Con el tema de la construcción. Y
Y la verdad es que cuando nosotros hablamos en el capítulo anterior de lo que de la importancia, ¿no? De conocer los 17 objetivos y pasarlos y bajarlos a la realidad, ¿no? Que cada uno sepa que puede contribuir a uno. En la construcción pasa lo mismo. En la construcción, si vos tenés salud y bienestar, ¿no? Sí, También tiene que ver, porque es transversal, ¿no? totalmente. Ese ODS, el 3, y hay algunos que van directamente a la actividad en construcción y está vinculado de una forma como irreversible, ¿no? Por ejemplo, el ODS 7, que es de energía asequible y no contaminante, la importancia ahora de tener en cuenta en la construcción cómo ahorrar costos, cómo ahorrar energía, cómo tener más presente el futuro en cada construcción, ¿no? ¿Ustedes trabajan mucho con este tema, por ejemplo? Sí, bueno, desde ya que sí, en el 2014 fuimos una de las primeras empresas, estudios de arquitectura, empresas de arquitectura que hemos desarrollado, por ejemplo, el concepto de LEED, que tiene que ver construir en forma sustentable. Lo hicimos para una empresa multinacional muy reconocida y a partir de ahí. A partir de ahí lo seguimos haciendo y es lo que decía antes, hoy ya todo es sustentable, nuestros diseños. Y en la práctica era increíble las condiciones que había que cumplir en ahorro de energía, en ahorro del agua, en el ahorro. Cada vez el diseño va acompañando permanentemente a buscar las mejoras continuas no solo del ámbito donde se trabaja, sino también que colabore al medio ambiente general. Sí. Bueno, vamos a sumar ahora a Ileana, que Ileana está en Santa Fe, y ella es como la otra cara, ¿no? De las mujeres en construcción, porque yo tenía ganas de sumar a una persona que hizo una empresa constructora y quería sumar a una mujer que lucha para que haya más mujeres en la construcción constantemente, desde la capacitación y también desde la solidaridad, que me parece un punto que es muy, muy bueno trabajar. Entonces, hoy con vos hablamos de este tema de la solidaridad, así que vamos ahora, si querés, a un cortecito y ahora volvemos con Ileana para hablar de este tema entre las tres. Yo también la tengo que abrir. No. Hola, Ile, ¿estás por ahí? No podemos engancharnos con Ileana todavía porque ella estaba en el celular
Y no debe ser fácil estar en el celular, en la calle, tratando de No. conectarse. Así que cuando Dick nos pueda conectar, nos va a conectar. Y hablando también, trabajo decente y crecimiento económico. El ODS 8 que pega directamente en la construcción, en este momento que está tan complejo, ¿no? Sobre todo para lo que es la construcción. Vos contame si estoy equivocada para lo que es la obra pública, ¿no? Y cómo les pega a ustedes en este momento este contexto. A ver, bueno, nosotros no trabajamos en obra pública, Bien. es netamente privada. Desde ya el contexto que nos acompaña lo hace un poco más complejo. Como sabrás, pasé tantas crisis, tantas que ya perdí la cuenta. Escuelita, Perdí tenés una pero siempre te con fe de que se va a superar. Y bueno. Estamos con mucha actividad, a pesar de que el contexto puede hacer stand-by algunos proyectos que suceden o que aparecen y después te comunican, bueno, por ahora suspendemos por el momento. La realidad es que estamos con mucha actividad, a pesar de verificar esas idas y venidas que Me puede haber. encanta la palabra esperanza, me encanta la palabra esperanza. La vengo escuchando todos los días. Mirá, el viernes estuve en un encuentro en el Parque Austral, en el IAE. Precisamente hablaban de esperanza, había un encuentro de CEOs, era un meetup de CEOs, y la palabra que a cada rato resonaba era esperanza. Y la verdad que escuchar, a veces yo publico muchas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? De que empecemos a levantar la vara de la felicidad, ¿no? De decir, bueno, cuando nosotros nos engañamos con una lapicera para sonreír, no es para parecer tonto, sino para engañar al cerebro, para que se sienta bien, con un poco de alegría, porque necesitamos un poco más de gratitud, de ponerle onda, ¿no? Porque al final se trata de sonreír, de cantar, de bailar, respirar profundo, todo lo que tiene que ver con el bienestar. Después, en una que ustedes sí estuvieron trabajando mucho, que es en el ODS 9, que es Industria, Innovación e Infraestructura. Ustedes hicieron el laboratorio Richmond. Sí, como te lo mencioné anteriormente, sí, la verdad que tuvimos la fortuna de hacer toda una parte del laboratorio Richmond, pero justamente la producción oncológica de altísima complejidad. Y siempre tenemos esto, como venimos de la industria corporativa de oficinas y la estética y además del bienestar, le hemos agregado diseño. Tanto que hasta colegas nos han dicho, wow, qué diseño que tiene la verdad el laboratorio, ha sido un desafío y un placer poder producirlo, sigue activo, sumamente activo y seguimos en contacto, que eso es algo habitual también en nosotros, de seguir en contacto con los clientes. Hablando de innovación, ¿no? Porque Ahí. tantos años y seguir vigente, la verdad que eso para mí es innovación. Sí. En el 11, ciudades y comunidades sostenibles, volviendo a esto de la energía, de todo. Bueno, Sí. ustedes trabajan también con el ODS 11 directamente y el 12, producción y consumo responsables, Sí. ¿no? Para mí, a veces digo que muchos ODS están concatenados uno con otro y tienen que ver uno con el otro, están interrelacionados, Sí. ¿no? Acción por el clima también tiene que ver con esto y yo creo que el ODS 17, que es alianzas, es el que pega muy fuerte hoy. ¿Cómo ves vos el tema en la construcción de las economías colaborativas? Mira, la verdad que interesante lo que estás comentando y planteando. Cada vez se escucha más esa realidad y desde ya la apoyamos. En la práctica, lo que hacemos nosotros es un trabajo muy colaborativo con nuestros proveedores, con nuestros clientes, obviamente. En la práctica, creo que eso es un camino que ya se abrió y se va a seguir caminando. Vos sabés que acá, por ejemplo, cuando hablamos con algunas constructoras, después de un encuentro que tuvimos, de una capacitación que tuvimos con mujeres en la construcción,
Nosotros desde Emprender en Femenino en su momento, desde Mujeres por la Industria que creamos dentro del Parque Industrial Pilar, empezamos a participar de esos espacios de la mujer en la construcción porque nos parecía que era importante todo lo que podíamos aportar sin ser mujeres de la construcción. Y esto está pasando cada vez más. Me parece que las mujeres que ofrecen servicios como proveedoras de la construcción son un papel fundamental para todo lo que es la economía colaborativa, porque son las que te dicen, che, ¿por qué no te unís con este proveedor? ¿Por qué no haces un pool de proveedores? ¿Por qué no se juntan varias constructoras y pueden conseguir el mejor precio si compran en cantidad, si hacen acopio? Bueno, ¿estas cosas así se siguen dando? En la práctica, nosotros no estamos actualmente tan vinculados a tanto nivel de detalle que estás mencionando. Sí, conocemos de casos, pero en nuestro caso particular por ahí es un poco más enfocado las distintas industrias que estamos trabajando y siempre con este estilo que te comentaba, colaborativo entre todos, desde los proveedores, los clientes y obviamente el resultado final con el contexto del cuidado del ambiente y de, digamos, del bienestar, ya te diríamos, hasta ahora estamos hablando ya del planeta, porque es fundamental ese cuidado, por eso el uso que te mencioné antes de las energías renovables, el aprovechamiento de las aguas, de lluvia, para los riegos. Hay una infinidad de situaciones especiales que se pueden tener en cuenta y que tenemos en cuenta, sí. Bueno, la verdad es que hay un montón de temas que surgen con el tema de las mujeres en la construcción. ¿Qué opinas vos de las cámaras, por ejemplo, que aglutinan, ¿no?, a todas estas, las constructoras, a los arquitectos? ¿Vos crees que en la práctica sirven para algo o son netamente políticas o aportan valor? Yo creo, una opinión muy personal, ¿no?, que a veces la gente se mete en una cámara y no sabe para qué, a ver qué pasa. Bueno, no sé si soy la persona indicada para esa pregunta. Más abierta imposible. Tanto que cuando, para que te des una idea, cuando descubrí la actividad que estaba desarrollando desde los 90 y pico, no estaba catalogado en ningún lado. Claro. Fui una rompeparadigmas en ese sentido. Así que, y eso lo fui descubriendo con el paso del tiempo, ¿viste? A nosotros, por ejemplo, nos contiene el Consejo Profesional de Urbanismo y Arquitectura, por decirte así. Y la actividad que desarrollamos no estaba ni siquiera contemplada. ¡Ay, qué bueno! ¿Ves? Innovadora total, pero eso también uno no se va dando cuenta hasta más adelante. Y las cámaras, yo, la verdad, me han invitado a participar en un montón de ellas, o distintas entidades de mujeres, hay tantas que prefiero, claro, prefiero dar mis pequeños aportes cuando puedo. Claro. O cuando me invitan desde ya, acá estoy. Sí, porque yo creo que lo que vos decís es interesante, teniendo en cuenta que uno cuando va a un lugar tiene que tener un objetivo claro y un para qué, ¿no? Que a veces es lo que falta. Y a veces entonces te encontrás con un montón de gente que no sabe ni para qué está, ni sabe si puede aportar valor, ni siquiera levanta la mano y vos decís, qué pena, porque te perdés una gran oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que esos espacios son precisamente para aportar valor. Entonces, bueno, nada, esas cosas para mí deberían cambiar. Pero bueno, vamos a un cortecito y ya volvemos para seguir contando qué es lo que hacen las mujeres en la construcción, pero ahora vamos a recibir a alguien que va a hablarnos de bienestar. Ahora te voy a presentar a alguien que nos va a hablar de bienestar.
Y seguimos, vamos, venimos, estamos aprendiendo todo el tiempo, aprendiendo de esto nuevo que es el streaming. Y claro, somos la Silver Streaming. Y yo me río mucho porque finalmente el humor es el bienestar, ¿no? También un poco de humor hace muy bien. Ya tenemos también acá en el piso a Dolores Holgado. Hola, Buenas tardes, Dolores. buenas tardes. Nos está acompañando a las tres porque en la construcción que estamos hablando ahora con Ani, tiene que ver el tema del bienestar también, ¿no? Los trabajadores tienen que estar contentos, felices, salen casas más lindas. Ellos hicieron una parte de Laboratorios Richmond y estábamos contando esto, ¿no? Ella hace 35 años que está en la construcción y estos cambios que hay de las mujeres en la construcción y cómo nosotros acá en el magazine siempre hablamos de el distinto rol de las mujeres en las distintas industrias. Y hoy estás vos también para hablarnos del bienestar de viajar. Últimamente estoy publicando por todos lados porque ya sabes que me quiero ir Sí, de algún viaje lado. más seguido. La idea es ir más seguido. Entonces, contanos, Dolores, quién sos, cómo estás acá en Pilar, todo lo que Bueno, haces. cómo no. Primero contarte que en turismo siempre hubo muchas mujeres. A mí eso siempre me sorprendió para bien, porque yo desde que empecé con 18 años, mi primera jefa, mujer. Ah, mira qué La bueno. siguiente, mujer. Después estuve 18 años con el último trabajo que tuve en relación de dependencia, una mujer, la que hacía Fantine, que es muy conocida. Yo estuve 18 años con Sí. ella, una mujer llevando la empresa adelante, un exitazo tremendo fue Me Fantine. acuerdo, me acuerdo. Bueno, y ahora tengo esta empresa con una socia, mujer. Así que en mi caso, toda mi vida laboral prácticamente fue con mujeres. Bueno, vos sabés que salieron grupos de cuántas mujeres hay ahora en el turismo, pero hablan desde el lado de, tienen sus propias compañías, como vos ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo decidiste, en qué momento dejaste lo corporativo para pasar a emprender en el turismo? En realidad mi inspiración fue mi hija, Ah. porque yo, bueno, yo tengo 34 años de turismo, desde los 18 años, siempre en relación de dependencia, fui creciendo, ocupé, bueno, el cargo de gerente de este producto de quinceañeras, 18 años, muy contenta porque fue un trabajo hermoso. Pero cuando mi hija iba creciendo, mi mayor ilusión era decir, bueno, quisiera trabajar con ella. Cuando ella sea grande, mi fantasía era trabajar con ella. Y para eso pensé, tengo que abrir una agencia de viajes, aunque sea chiquita, y generar ese marco para que ella trabaje conmigo. Y así que dejé el ambiente, se diría, más seguro de lo corporativo cuando ella tenía 11, 12 años. Y bueno, el año que viene cumple 10 años, boleto dorado, y tengo a mi hija trabajando conmigo. Ay, qué placer. Sí. Yo aspiro a que mi hija quiera trabajar conmigo, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque no quiere ella. Pero bueno, ¿te gusta viajar? Me encanta, me encanta. Bueno, tengo la oportunidad de viajar mínimo una vez al año. Hay distintos motivos de viajes, obviamente. El primero que hice post pandemia fue, tengo una hija viviendo en España, entonces fue ir a verla y con esa excusa viajamos por el sur de Francia, hacia toda la costa azul, que uno la llamaba impactante. Este año el viaje fue un viaje muy emotivo porque somos cuatro hermanos y logramos reunirnos los cuatro hermanos en Copenhague, en Dinamarca, donde vive una de nuestras hermanas. Así que sí, la verdad que viajar es un placer absoluto. Pero vos sabés que yo ahí tengo un problema. A partir de los 50 empecé a buscar los lugares en donde hay hospitales cerca, donde hay una clínica cerca. Me agarró como, viste, eso de que no voy a ir a cualquier lado, porque una vez que viajé a Brasil tuve dolor de muelas y no había dónde atenderme y dije, nunca más padezco este dolor. Y digo, la gente pregunta esas Hay cosas. toda una industria del seguro médico que en realidad siempre estuvo, porque vos sabés que Asiscar, el inventor de Asiscar es un argentino. Ah, mira vos. Sí.
Y es muy interesante la historia de él, muy interesante cómo es un emprendedor nato, cómo trajo esta idea de generar una cartilla médica cuando uno viaja, ¿no? Es una cosa muy, muy linda para saberla. Bueno, pero finalmente siempre hubo seguros médicos. Lo que pasa es que después de la pandemia la gente tomó conciencia y yo Claro. te diría que ahora casi no vendés un viaje que no vendás también el seguro médico. Antes no Claro. era así, antes la gente decía, no, yo soy joven, no sé qué. Ahora la gente toma esa precaución. También hay países que te lo exigen. Vos para entrar a Europa necesitas llevar seguro médico, sos argentino. Estados Unidos te lo recomiendan también. O sea, los países también se cubren. Tengo entendido que el turismo en Argentina también te sugieren que vengas con un seguro médico. Así que sí, estás cubierto. Y además todo avanzó. Hoy el seguro médico, la primera entrevista es virtual. Claro. Entonces vos en tu idioma hablas con un médico, estés donde estés, estés en Dinamarca o donde sea, hablas virtual con un médico que habla español Qué y ahí bárbaro. te va orientando. Sabés que me interesa muchísimo lo inquieta que sos. Ahora, por ejemplo, creaste además Visit Pilar. Sí. Y esto de contarle al mundo qué es lo que pasa en Pilar, qué cosas tiene Pilar, a mí me maravillan porque amo Pilar. Y digo, ¿cuál es la satisfacción que encontrás en el ida y vuelta ahora que creaste Visit Pilar? ¿Qué cosas te da? Enorme. Mira, hoy me escribieron unas chicas de Mar del Plata que vienen a fin de año a Pilar y a mí me emociona contar de qué se trata, porque ellas encima son una ciudad turística y están pidiendo en Visit Pilar orientación para hacer turismo acá. Entonces esas cosas me dan orgullo, ¿viste? Esto parte de yo enamorada de Pilar. Cuando yo conocí este lugar, que todavía no vivía acá, compré un lugar de fin de semana y después con los años dije, yo quiero vivir en Pilar. O sea, me enamoré. Y bueno, lo logré. Cuando renuncié a esta empresa, a esta vida corporativa, me vine para acá. Entonces, más o menos tengo el mismo tiempo de vivir acá que de la empresa propia, ¿viste? Y nada, muy contenta. Porque además yo soy muy curiosa, a mí me gusta conocer los lugares. Yo conozco mucho de Pilar y sé que hay mucha gente que vive acá y tal vez vivió toda la vida y no conoce. Entonces, Visit Pilar es para los que vienen de afuera y para los que están acá también. Exacto, porque hoy decíamos con Ani. Ella me decía, tengo muchos años de no venir. Sí. Entonces, ¿por qué? O sea. Se fue dando. Yo creo que en realidad tiene que ver un poco con lo digo bien, con el lamentable momento de la pandemia que cortó. En mi caso, cambió muchos algunos hábitos que teníamos habitualmente de moverte más. Fui reconociendo cada lugar. Bueno, antes vivía en Nordelta y de Nordelta era más fácil también Claro. llegar a todas estas zonas. Venía muy seguido. Obviamente, cuando iba al Parque Industrial de Pilar, era un paseo hermoso venir hasta acá. He estado hasta en la municipalidad de Pilar y demás porque he tenido amigos que han participado en distintas actividades y demás. Pero bueno, es una realidad. A veces la distancia te crea otra modalidad de forma de vincularte también, ¿no? Y decime, porque lo que vos hacés ahora, por ejemplo, en todos Hola. lados, ¿estás ¿Me ahí? escuchás ahí? Ah, ahí está, se nos pudo sumar. Hola, Ile, ¿andás por ahí cerca? Ay. ¿Me escuchás? María, ¿me escuchás? Ahí está. Bueno, vamos a tener un poquito de delay, pero ya te escucho, Ile. ¿Ahí estás? ¿Ahí me escuchás vos? Capaz que con la cámara apagada escuchás mejor. No podemos engancharnos. No importa que no veas, ¿eh? Vos hablá, porque nosotras sí te vemos a vos. ¿Ahí me escuchás? Sí, re bien y te estamos viendo re bien. Ah, bueno, listo. Yo no las veo, pero ahí las escucho. Bueno, Ile, qué lindo. Estuvimos hablando, acá estamos en el piso con Ani de Rubinat, precisamente es una constructora muy grande que hay acá en Argentina, y estamos con Dolores Holgado, que tiene su propia compañía también de boleto dorado,
y una página de viajes que se llama Visit Pilar para la gente que quiere conocer Pilar. Así que te damos tu espacio para que te presentes. Recién estábamos hablando de las mujeres en la construcción y vos como arquitecta seguramente tenés mucho para contarnos de lo que hacés por y por para las mujeres en la construcción. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Eva, por la invitación primero. Saludos a todas las chicas que están ahí también presentes. Yo soy Liana Rossi, soy arquitecta, nacida en la ciudad de Santa Fe. Actualmente estoy trabajando también en la ciudad de Rosario, en una empresa constructora de acá, de EDECA, muy conocida en Rosario. Y bueno, mi camino empezó, siempre fui una persona muy inquieta, pero particularmente cuando mi hermano abrió una copa de leche en un barrio de Santa Fe con muchas necesidades, me di cuenta de que muchas de las mamás que llevaban a su hijo a comer a la copa de leche conocían de la construcción, porque sus maridos, padres, parejas, hermanos siempre se habían dedicado a eso. Entonces ellas también lo sabían hacer, pero nunca lo habían pensado como un oficio, lo habían pensado más como ayudar de alguna manera en su casa. Ahí es cuando empiezo a pensar en esto. En ese momento, te estoy hablando de fines de 2016, principio de 2017, no era común ver operarias en la construcción en Argentina todavía. Se me ocurre esto, yo pensando que iba a ser como un taller de construcción para cuatro mujeres, y hicimos la invitación en la copa, se inscribieron 50 personas, y realmente yo me acuerdo que había ido con una hojita y dos amigas que le pedí que me acompañen, y cuando me encontré con ese volumen era algo inesperado. Y bueno, ahí se empezó a hablar un tema en la ciudad de Santa Fe, que en Buenos Aires, de hecho, ni siquiera en UOCRA tenían representación las mujeres, cuando era conocido, UOCRA Santa Fe mucho menos. Y bueno, empezamos a hablar de estos paradigmas, ¿no? El mismo logo de UOCRA, que hoy, aún hoy, continúa siendo la cabeza de un hombre con un casco de construcción. Cosas simbólicas y cosas reales que no pasaban, que era la incorporación de las operarias en la construcción. Eso me llevó a abrir distintas puertas, estuve en distintos lugares, obviamente llevó a que sea un tema más popular. Llegué a trabajar también con organizaciones de la familia Bercomat, me invitaron a congresos. Pero yo siempre lo mantuve, a partir de ahí se fundó una asociación civil que se llama Mujeres a la Obra, que capacita a mujeres de manera gratuita en oficios de construcción, y que se mantuvo siempre trabajando gratuitamente, justamente con empresas que querían dar capacitaciones a mujeres y meterlas en el mercado laboral. ¿Sigue Mujeres a la Obra? Mujeres a la Obra sigue, pero siempre mi intención fue que no se apegue a mi persona, sino que claro, pueda continuar. Porque si yo quería que el proyecto iba y no se personalice en alguien, mi objetivo era que bueno, además, sin lugar a dudas, mencionar que no cabe remarcarlo, pero es importante decirlo, que yo soy una mujer en una situación de privilegio, porque como te digo, soy arquitecta, puedo estudiar, tengo mi empresa, trabajo en una empresa, entonces un montón de cosas que hablan de que yo no represento al colectivo en su totalidad. Claro. Entonces mi objetivo era que llegue a la asociación a ser liderada por una operaria. Y hoy, en tercera generación de mandato, la presidenta de la asociación civil es una operaria, que de hecho hace poco ganó la categoría de oficial. Qué lindo, Ile. La verdad es que te queríamos agradecer y queríamos tenerte un ratito acá para contar, sobre todo porque tuvimos al inicio el testimonio de Ani de Rubinat, con 35 años en la construcción. Ellos hicieron cosas muy, muy grandes. Y por otro lado, quería contar tu lado solidario, ¿no? Y esto que vos tenés de capacitar a las mujeres y acercarlas al mundo de la construcción, con lo cual quería reivindicar un poco la labor que vos hacés desde Santa Fe, que nos diste un espacio a nosotras, a Mujeres por la Industria, para ir y presentar a nivel federal nuestra organización, este programa de responsabilidad social y empresaria. Y como siempre, agradecerte porque estás dispuesta a seguir ayudando a más mujeres a sumarse al mundo de la construcción. Así es. Hoy, de hecho, también uno tiene que ayornarse a las nuevas situaciones. Yo tengo 36 años, pero no soy de la generación del TikTok. Y bueno, me ayorné un poco. Y de hecho, también creé un canal, porque bueno, hoy mi realidad es otra. En ese momento yo era estudiante, pero yo estaba en un puesto de coordinación de arquitectura y me di cuenta que muchas mujeres tienen mucho conocimiento técnico, pero quizás no tanto de práctica, porque no se animan.
De hecho, lo veo en la empresa, cuando se necesita un puesto de trabajo, son mucho más los hombres que se presentan a los perfiles que las mujeres, y no porque no tengan el conocimiento, sino porque no se animan a ocupar los lugares y los puestos. Entonces, a través de TikTok, empecé a hacer videos en hablar cómo es la profesión de la arquitectura. Y fue, te juro que para mí fue gracioso, porque de hecho lo hice en un viaje, y me empecé a sentir influencer porque de pronto tenía 60.000 visualizaciones. Pero bueno, hay que ayornarse y romper espacios, y como siempre vos hace poco que volvimos a hablar me comentaste, siempre abrir caminos, porque cuando uno llega a estos lugares de toma de decisión, tenemos que pensar que son lugares de privilegio y que lamentablemente hoy no es igual, no es que los mismos lugares de toma de decisión en proporción y cantidad lo ocupamos mujeres y hombres. Entonces tenemos que animar a que más mujeres lo hagan, y para eso a través de la educación, el conocimiento, el compartir herramientas, experiencias, siempre suma. Así que gracias a vos por este lugar que es visibilizar lo que todas vamos haciendo en cada una en su área, en su lugar, y que juntas obviamente tiene un mayor impacto. Te espero la próxima acá en persona, ¿eh? Dale, cuando quieras. Gracias. Bueno, gracias, era Ile y Ileana Rossi Celui desde Santa Fe. ¿Qué me contás, Ani? Interesantísimo, interesantísimo. Voy a ver de indagar acá, a ver quién tenemos por acá. Cosas verdad, como ella no hay por acá. Porque... Bueno, sí, hay que armarlo, hay que armarlo. Y ella te acompaña porque hizo cosas importantes durante mucho tiempo en todo el país. De hecho, si vos googleas, vas a ver todo lo que hizo en varias ciudades acá en Buenos Aires. Dolo, ¿vos qué pensás de esto, de lo que estamos hablando, del tema de la construcción? ¿Y cómo relacionás vos el tema del bienestar de los viajes con el tema de las mujeres en la construcción y las mujeres en el turismo? Bueno, primero destacar el compromiso de ella, ¿no? Sí, es una genia. ¿Cómo fue generando ese compromiso desde lo chiquito a lo grande? Yo creo que esa es nuestra magia. La mujer hace con lo que tiene a mano, empieza de a poco, de adentro hacia afuera. ¿Viste? No hacemos los castillos en el aire, nosotros vamos construyendo siempre de pasito a paso. Así que bueno, felicitaciones por lo que hizo y lo que está haciendo. Vos sabés que ahí te hago una pregunta también, Dolores, y ya que a Ile la tenemos ahí, total nos quedan 8 minutitos, Ile. No hay problema, gracias. Vos sabés que te quería preguntar, Dolores, por el tema de la Meca del Polo. Sí. ¿Cómo ves vos? Porque todo el mundo a nivel internacional nos ve como Pilar, la Meca del Polo. Somos. Bueno, somos. Y acá, para la gente de acá, no es lo mismo. ¿Qué es lo que vos lo estás mostrando nuevamente? Claro, depende de la gente, o sea, depende de qué gente, ¿no? Hay mucha gente que está relacionada con el polo, que vive las temporadas de polo porque son proveedores, porque son jugadores. Se mueve muchísima gente y muchísimo presupuesto para el polo. Los hoteles tienen siempre alojados jugadores o gente que viene de afuera. O sea, hay toda una movida económica que Pilar es el epicentro. Y se va desparramando porque también en... Cañuelas, Rodríguez. Sí, en Rodríguez. Que Rodríguez, algunos le llaman el Pilar Rodríguez porque quieren, ¿viste? Claro. Porque Pilar es un lugar con una pujanza que no hay en exacto, todos lados. Es verdad. Entonces la gente empieza a decir Pilar Rodríguez. Sí, y hay un montón de cosas porque en Pilar para quiere conocer. Quedarse pegado a Pilar, ¿viste? Exacto. Nosotros somos la capital nacional del polo, tenemos la asociación de polo que es maravillosa, el castillo, bueno, por supuesto. Amo vos haces eventos ahí, sí, todo el tiempo. Me encanta. Yo estuve el domingo que estuvo el bazar de vuelta. Así que no, yo creo que la gente, a ver, hay de todo, como te digo, hay gente que por ahí no le interesa el deporte. Exactamente, ¿viste? Tiene que ver más con eso. Es claro, la inquietud, pero incluso los partidos de polo, la mayoría son gratuitos. Claro. Si uno quiere puede ir, mirar el partido, en la página web de la asociación están publicados. ¿Cuándo empieza el campeonato? En general la temporada es de septiembre a noviembre, pero ya en agosto... empieza como la movida, ya ahora está toda la temporada y hasta noviembre, fin de noviembre. Vamos a hacer todo un capítulo con el tema del polo y vamos a traer mujeres que están viviendo del polo. Polistas. También. Está bueno eso. Sí. Ile, vos que estás ahí en Santa Fe, contanos un poquito al final ¿en qué estás ahora? Bueno, actualmente sí trabajando entre dos ciudades, Santa Fe y Rosario. Estoy como coordinadora del área de arquitectura de una empresa muy grande y acá reconocida en Rosario.
Y bueno, y mi estudio, que por amor no lo quería dejar, están trabajando en equipo de chicos allá en Santa Fe, así que lo voy liderando y vivo entre las dos ciudades. Pero bueno, sí, obviamente mi intención es eso. O sea, yo vengo de una familia en donde nadie es de la arquitectura, mis papás los dos eran empleados públicos, entonces como que sé muy bien lo que es, lo importante que es que alguien te diga que sí alguna vez para los proyectos, y ese sí inicial después te abre un montón de puertas. Y como bien decían, es importantísimo el compromiso, y yo creo que cuando una vino desde abajo y trabaja también de mucho en lo personal, siempre va a intentar que más personas lleguen, porque hay un dicho que dice que el sol sale para todos, y para mí, cuando trabajo con mujeres en el poder, de hecho una de las dueñas de la empresa es mujer, con las que charlamos muchísimo, para mí es un orgullo ver siempre a una mujer al mando, y porque me da ganas de que más mujeres se incentiven, le dé ganas a ocupar esos lugares, porque a veces realmente, y lo digo cuando llamamos a entrevistas de trabajo, son mucho más los hombres los que se presentan que las mujeres, y no porque no tengan ay, las es difícil, es difícil. Vos sabés que recién le preguntaba a Ani, le decía qué inquieta que es Ani, y también te digo a vos, vos también pasaste por el tema del Estado. ¿Cómo fue tu paso por el Estado? Se ríe. Bueno, sí, mi paso por el Estado fue, a pesar de que nunca en mi vida había militado, siempre yo fui muy librito de estudiar, en plena pandemia me quedé sin trabajo, estaba trabajando en una empresa, me quedé sin trabajo y bueno, dije chao, yo a mí no se me cae ningún apellido, mando currículums, y en eso llega una concejala que me conocía por la asociación civil, bueno, me pide que trabaje en exclusividad política como asesora para ella, no tenía drama, y después me invita a través de que me conocen en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe a conformar parte del gobierno provincial, que para mí era toda una cosa nueva, nunca había estado en política, no sabía lo que era, nada. Y al poco tiempo estuve 10 meses como directora provincial de auditoría, pasé a estar a cargo de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería por 2 años y medio, que fui la primera mujer que estuvo en ese cargo, nunca estuvo ocupado por mujeres, y además 36 años. Y bueno, yo siempre lo digo, rubia de ojos claros, que eso es un condimento que lamentablemente tiene mucho que ver. Pero lo bueno, a mi favor, es que todo el mundo te ve rubiecita, ojos claros, y piensa, ay, qué bonita, pero bueno, no, tengo mucho ganas. Sí, acá somos todas iguales, ¿eh? Estamos todas iguales. Pero bueno, son cosas con las que uno tiene que lidiar. Yo aprendí a no ir en contra, porque además a mí me encanta ser muy femenina, o sea, me gusta ser femenina, me gusta arreglarme, y también eso fue algo que lo aprendí con el tiempo y con la confianza de los lugares donde estuve, porque a veces se dice que tenés que ser o más dura o más masculina. Bueno, yo no, la sensibilidad es parte, viene conmigo, hay cosas con las que soy sensible, otras cosas con las que no, pero primero no tiene que ver con mi género, sino es una elección que yo hago de ser así, y me amigué con eso, que muy uno bien. Le da confianza. Aunque no, muy bien, escúchame, ¿y le querés dejar un mensaje a alguien? Chicas, cada una piense un mensaje, porque me encantaría cerrar con un mensaje de esperanza, porque siempre me parece que es importante esto, ¿no?, de pensar en esperanza. Veo tantas cosas negativas en la televisión y en tantos lados, viste, todas las noticias son negativas y feas. Yo quiero que ustedes piensen en un mensaje de esperanza. Ani, ¿vos? La verdad que siempre ante un problema uno tiene elementos para seguir superándolo. La realidad es que hay que hacerlo con entusiasmo. Creo que lo que marcó a lo largo de mi trayectoria es la pasión con que uno lo hace, y eso se lee, lo percibe las demás personas. Así que bueno, a superar todo, porque la realidad es que es un día a día que se construye con pasión, entusiasmo, alegría, y eso contagia. Muy bien. Y bueno, yo le diría a las chicas jóvenes que encuentren su forma, su modo, que confíen en su intuición, porque cuando yo era joven, nosotros que ya pasamos los 50, medio que nos habían metido el verso. Parece de 10. Exactamente, comparto. Pero a ver si coinciden. En ese momento, por lo menos, a nuestra generación nos decían que había que vivir con las reglas de los hombres en el trabajo, que había que ser un poco pelear con las armas de ellos, ¿no? Y no, o sea, ahora ya con la experiencia de tantos años te digo, hay que encontrar la voz de la mujer en el trabajo. Exacto. Hay que, nosotros tenemos nuestra propia forma de ser, nosotros hacemos un aporte desde otro lugar,
No quiero decir que somos mejores, pero bueno, pero tenemos una mirada piadosa sobre las cosas, o sea, hay un montón de compasiva, tenemos mucha tenemos compasión. Mucha más cintura para un montón de cosas, así que eso diría, que complementarnos. No, sí, que traten de buscar su propia voz y su propio ritmo y que sean auténticas y que sean únicas. Exactamente. Ile. Bueno, coincido con las dos, pero me quedó muy marcado lo que dijo Ani, de la pasión, el fuego para mí. Cuando una tiene ganas y hambre en el buen sentido de decir, o sea, yo creo que las mujeres planeamos mucho porque hasta biológicamente nos obligan a planear, porque también tenemos ese otro tema, que la planificación no puede dejar de estar en nuestra agenda. Entonces, cuando uno tiene un objetivo, Argentina es un país de muchísimas oportunidades y las oportunidades están para quien las busca. Entonces, si vos las buscás, realmente que te muestres, que no tengas vergüenza, que cuentes lo que te gusta hacer, que pidas ese sí, que para mí toda historia comienza con un gran sí. Entonces no te canses de buscarlo, porque realmente cuando uno tiene una pasión por algo, los sí van viniendo a partir de uno inicial. Y que, ojo, los caminos de éxito, entre comillas, tuvieron un montón de fracasos. O sea, la vida tiene altos y bajos, pero vale la pena intentarlo porque realmente al final del día es siempre gratificación. Y además que está siempre esta red de contención que nos generamos entre nosotras, que siempre va a estar todo bien. Así que se animen, rompan paradigmas, toquen puertas, que el sí está a la vuelta de la esquina. Ay, me encanta, porque es así. ¿Cuántas veces nosotras hemos dicho, esto será para mí, vamos, bueno, yo me animo y voy? Y siempre que uno golpea una puerta, aparece la oportunidad. Las veces que uno dice, bueno, que sea lo que Dios quiere y te entregas a eso, ¿no? A fluye. Que al final todo fluye. Fluye. Chicas, llegamos al final del Magazine de Eva. Como siempre, lo vamos a subir a todas las redes sociales. Esperamos que se suscriban al canal, que nos escriban. Les vamos a dejar todos los datos de cada una de ustedes para que la gente se pueda conectar con ustedes. Mi nombre es María Eva González. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, gracias Ile. Gracias. Un gracias, placer. Gracias, un Dick. Un placer. Gracias. Un placer a todos. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.